Enmorendo, un museo para la inspiración. Un templo de la envidia. Ubicada en el corazón de la ciudad de Oyama, prefectura de Tochigi, la estación de Oyama se erige como un símbolo de la rica historia y el próspero futuro de la ciudad. Su edificio, una imponente estructura de concreto, ha sido testigo del paso del tiempo, reflejando en su arquitectura la evolución de la ciudad y sus habitantes. El edificio de la estación de Oyama es más que una simple estructura de hormigón y acero. Es un símbolo de la identidad de la ciudad y un lugar de encuentro para la comunidad. A bordo del vagón especial llamado Grenshaw, subimos al segundo nivel para tener una mejor vista panorámica. Con un silbido, el tren comienza a deslizarse por las vías. Los pasajeros se acomodan en sus asientos, cada uno con su propia mesa plegable y toma de corriente. Algunos se sumergen en la lectura, mientras que otros disfrutan de la vista que pasa a toda velocidad por la ventana en dirección a la siguiente estación. Arribando a la estación de Nogi. En el interior del vagón Grenshaw se puede observar la pantalla que va indicando la estación actual y el nombre de la siguiente estación. Una vista panorámica de los extensos campos de arrozales ubicados en las periferias de las ciudades a lo largo y ancho de todo Japón. Los grandes edificios nos señalan que estamos próximos a entrar en el área metropolitana de Tokio. Finalmente llegamos a la estación de Gotanda, en el distrito metropolitano de Tokio del mismo nombre, haciendo un paneo antes de salir de la estación y pasear por sus alrededores. Una toma desde el frente de la estación de Gotanda, con su crucero subterráneo, sus edificios modernos y girando a nuestra izquierda se encuentran los consulados de Perú y Brasil. Una vista desde el puente peatonal a la derecha de la salida de la estación de Gotanda. Se pueden observar las calles limpias y el orden en que transcurren los peatones, bicicletas, motos, autos y buses respetando cada uno su lugar en el tráfico.
Nuevamente dentro de la estación de Gotanda, para iniciar nuestro recorrido de regreso a la ciudad de Oyama. Las luces brillantes, la ciudad que no duerme. Siento mariposas, mi alma quiere volar. Cultura vibrante, tradiciones que descubrir. El monte Fuji, majestuoso y singular. Al regresar del área metropolitana de Tokio, pasaremos por las prefecturas de Saitama, Ibaraki y Tochigi hasta llegar a la ciudad de Oyama. El corazón está en paz. Nuestro viaje termina aquí, si tenemos la suerte de encontrar nuestra bicicleta. Gracias por acompañarnos en este primer recorrido por Japón.